Bienvenidos a este mi segundo canal, que es Tejidos Argochet Irma Flores. Ya saben que en este canal, una vez por semana, yo les voy a estar presentando monederos, diversos modelos de monederos realizados con hilos clave, que es un hilo de alta calidad, el cual recomiendo. Este monedero es el que vamos a trabajar ahora para este video. Está muy hermoso y ustedes pueden utilizar el color de su preferencia, ya que Hilos Clave tiene una gran variedad de colores, de tonos enteros y estampados. Les quedó muy lindo. No olviden suscribirse a este, que es mi segundo canal. Recuerden que tengo mi canal principal, a unirse a nuestro grupo de tejido para que ustedes puedan ahí colocar sus trabajos para que las demás compañeras puedan ver. Bien, antes de ir con el paso a paso, entonces voy a agradecer a nuestros amigos de Hilos Clave, marca líder aquí en el Perú. Es un hilo de exportación, un hilo de calidad. Bien, ahora sí, rápidamente vamos con el paso a paso. Ya les voy a enseñar, mis reinas, a trabajar este hermoso monedero. Es muy fácil de realizar. Está realizado con el punto Podcol, puntos bajos en el color negro, el hilo color negro, y para las asas hemos utilizado los dos colores para la cita, ya que son puntos bajos nada más. Recuerden que tienen que compartir los videos en sus redes sociales. Y para este monedero he utilizado hilos clave, ya, el número 12, pero en el color amarillo y en el color negro. Aquí está el color negro y el color amarillo, ya que vienen en dos presentaciones, así el cono de 400 gramos y este conito pequeño. Igual, fíjense, rinde bastante. Es hilo macramé, hilo nylon, y está muy fácil de realizar este monedero. Bien, suscríbanse al canal y inviten a las personas que conocen a que conozcan el canal y a que se suscriban. Compartan los videos. Vamos ahora sí a ver cómo es que se teje este hermoso monedero para negocio o ya sea para ustedes. A empezar este monedero utilizando hilo clave, ya, este hilo clave, el número 12, y mi crochet 2 y medio. Voy a empezar con 30 cadenitas. Vamos a empezar con 30 cadenas. 2, 3, 6. No lo hagan muy ajustado las cadenitas. Sueltas, 30 cadenas. Voy. Y tienen toda la fila, ya, de puntos bajos. Ahora vamos a ir contorneando con estos puntos. Fíjense. Hago 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar planto. Aquí voy a comenzar una vuelta. En el mismo lugar planto y coloco varetas. Voy a colocar 5 varetas. Si ustedes desean más relieve, coloquen 6. Vamos a trabajar con estas 5 varetas. Entonces dejo y me voy a la primera vareta, jalo y armo mi punto. Un punto deslizado, lazada, y ahora 1, 2, aquí planto y coloco nuevamente, fíjense, voy volteando, coloco nuevamente 5 varetas. Vamos a ir 4 y 5. Ahora hago lo mismo, dejo, planto aquí y formo mi punto. Un punto deslizado, lazada, y cuento 1, 2, planto y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo y me voy hacia la primera vareta, jalo,
armo el punto, un punto deslizado, lazada y repito lo mismo, 1, 2, planto y hago lo mismo. Y lo mismo tengo que hacer hasta cerrar la vuelta. Voy a terminar este punto para explicarles. 4 y 5. Armo este punto nuevamente, jalo un punto deslizado. Entonces lo mismo tienen que hacer por toda esta fila, voltean y de este lado se hace lo mismo hasta cerrar la vuelta. ¿Cómo va quedando? He comenzado de este lado, ya, en esta punta, he ido avanzando, repitiendo lo mismo. Y aquí, en esta punta, tengo un punto. Y ahora continúo, doy vuelta, 1, 2, y continúo haciendo lo mismo. Continúo haciendo lo mismo, fíjense. Voy dando vuelta, haciendo lo mismo, 4, 3, 4 y 5 varetas. Okay. Armamos el punto, un punto deslizado colocamos, lazada y cuento 1, 2, planto y sigo repitiendo lo mismo. Okay. Repiten lo mismo hasta cerrar la vuelta. Voy a cerrar esta vuelta que acabo de terminar y lo cierro en este primer punto. Aquí cierro y camino con un punto deslizado a este hoyito. Y ahí vamos a trabajar el mismo punto. Ya, aquí estoy, hago 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar colocamos 5 varetas. Tengo 3, 4 y 5 varetas. Entonces hago lo mismo, armo mi punto, un punto deslizado y me voy hacia este hoyito. Lazada, aquí planto y nuevamente coloco 5 varetas. 2, 3, 4 y 5 varetas. Armo mi punto. Ahí. Y ahora nuevamente me voy hacia el siguiente hoyito aquí y hago lo mismo. Así. De esta manera. Y lo mismo tienen que ir repitiendo por toda la vuelta. Voy a armar mi punto ahí. Y luego me paso hacia este hoyito. Entonces lo mismo tienen que repetir por toda la vuelta, hasta cerrar la vuelta en este punto. Esta es la segunda vuelta. Voy a cerrar esta segunda vuelta. Fíjense que aquí tengo este punto de la segunda vuelta en este hoyito. Y voy a cerrar con un punto deslizado en este punto, ¿ya? Con un punto deslizado en este punto. Entonces ahora voy a repetir lo mismo. Me paso con un punto deslizado a este hoyito, fíjense, he cerrado encima del punto, paso con un punto deslizado, levanto 3 cadenas, lazada, planto y nuevamente coloco 5 varetas y nuevamente armo mi punto, dejo, me voy hacia la primera vareta, jalo y armo mi punto, un punto deslizado. A ver cómo este hilito es finito, ahí un punto deslizado, lazada y paso al siguiente hoyito y repetimos lo mismo, 5 varetas nuevamente, planto ahí 5 varetas, armo nuevamente el punto, me voy hacia la primera vareta de este grupito, jalo
un punto deslizado y lazada paso al siguiente hoyito, repitiendo lo mismo. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo por toda la vuelta hasta cerrar esta vuelta. Okay, voy a cerrar esta vuelta repitiendo lo mismo y colocaré una vuelta más de lo mismo. Quiere decir que, a ver, quiere decir que aparte de esta vuelta que estoy trabajando, voy a poner una vuelta más. Y tengo cuatro vueltas con el punto popcorn para este monedero. Cuatro vueltas, se ve el punto en relieve, muy hermoso. Vamos a cerrar nuevamente esta vuelta en el punto. Y nuevamente me paso hacia este hoyito. Y ahora simplemente voy a repetir lo mismo. Voy a trabajar dos vueltas más. En total, seis vueltas con este mismo punto. Eso quiere decir que estas dos vueltas que me faltan ya no los voy a grabar. Aquí hay 3, 4 y 5 varetas. 5 varetas, jalo, me voy hacia la primera vareta, planto y armo el punto. Un punto deslizado, lazada y me paso al siguiente hoyito, recuerden. ¿Ya? Entonces voy a colocar, aparte de esta vuelta, una vuelta más de lo mismo. 6 vueltas con el punto popcorn, ¿ya? Hemos repetido lo mismo en nuestro monedero. 6 vueltas. Ahora voy a poner 5 vueltas con puntos bajos, pero con el color negro. Y lo clave, el color negro es el que voy a utilizar. Entonces ahí empiezo. Fíjense, un punto en este hoyito, en el mismo punto igual, va un punto bajo. Okay, vamos a hacer un punto bajo. Entonces aquí al medio va un punto bajo, encima del punto va un punto bajo. Aquí en este hoyito va un punto bajo. En el mismo punto va un punto bajo. Nos pasamos al siguiente hoyito, ¿ya? Al medio de estos dos puntos, planto y coloco punto bajo. Encima del punto popcorn va un punto bajo. Nuevamente me voy al medio del punto, planto y coloco punto bajo. Encima del punto, un punto bajo. Y lo mismo tengo que realizar hasta terminar esta vuelta. Y tengo mi primera vuelta con puntos bajos en nuestro monedero. Entonces vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadenita que levanté. ¿Ya? En la primera cadenita que levanté, cierro una cadenita y comienzo una nueva vuelta de lo mismo. Vamos a colocar nuevamente una vuelta con puntos bajos. Lo vamos a hacer con mucha paciencia. Planto en el siguiente punto y coloco punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, puntos bajos. En el siguiente punto bajo. En el siguiente, igual punto bajo. En el siguiente punto, punto bajos. Así, puros puntos bajos en cada hoyito que encontremos. Terminando esta vuelta voy a seguir colocando más vuelta de lo mismo. Ya puede ser un aproximado de 6 vueltas con puntos bajos. Puede ponerle 6, 7, hasta 7 vueltas pueden colocarle con los puntos bajos. ¿Sí? A nuestro monedero. En total le puse 7 vueltas con puntos bajos. 7 vueltas. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle las asitas. Recuerden que todo monedero o cartera lleva su forrito y su cierre, ¿bien? Entonces vamos a hacerle la asita. Para la asita voy a coger los dos colores que yo he usado para este monedero, tanto el amarillo como el color negro. Los dos los voy a unir y vamos a levantar 4 cadenitas. ¿Ok? Entonces con los dos colores vamos a trabajar a la vez. Y pongo
pongo, fíjense, sueltito, no vayan a ajustar mucho. 1, 2, 3, 4 cadenitas. 4 cadenas, voy a retroceder la primera cadena, planto y coloco punto bajo. Me paso al siguiente punto y coloco punto bajo. Bien, hasta ahí tengo 3 puntos. La primera cadena que retrocedí cuenta como un punto. Ahora repito, una cadena, volteo mi tejido y nuevamente hago los 3 puntos. Solamente vamos a trabajar con 3 puntos bajos cada fila. Planto y coloco punto bajo. Lo vamos a hacer como siempre. Me paso al siguiente punto, a este último punto, y coloco punto bajo. Ahí. Ahora una cadenita, nuevamente volteo mi tejido, esta cadena cuenta como un punto, entonces me voy al siguiente punto, planto, pongo mi punto bajo, aquí tengo 2 puntos bajos, me paso al último punto, jalo, tengo 3 puntos bajos y lo mismo voy a repetir, una cadenita, volteo mi tejido y nuevamente punto bajo. Me paso al siguiente punto y punto bajo. ¿Ya? Punto bajo nuevamente, fíjense, volteo mi tejido y nuevamente planto y coloco punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. Y lo mismo seguiré haciendo hasta tener aproximadamente 14 centímetros de largo. Entonces aquí tenemos nuestro monedero y aquí tenemos nuestras asitas. Utilizando los dos colores, tiene 14 centímetros de largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar tanto de este lado como del otro lado. Ya con una agujita punta roma vamos a asegurar con una agujita. Entonces vamos a asegurar, tenemos que fijar bien dónde es que vamos a colocar esta asita. Del otro lado hacen lo mismo, así de esta manera. Fíjense, así es como les va a ir quedando. Y de este lado hago lo mismo y del otro lado, porque son dos asitas, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Las dos asas pegadas con nuestro hilito. Todos los hilos van escondidos siempre por el revés, recuerden, los hilos sobrantes. Entonces yo coloco las asitas y luego les muestro cómo me está quedando. Muestro este monedero ya con sus asas pegadas, así de fácil fue realizarlo. Queda muy hermoso, pueden ustedes utilizar los colores de su preferencia, ya saben. Es así como queda, fíjense. De este lado de igual manera. Espero que lo pongan en práctica, les haya sido de utilidad este video tutorial. Recuerden compartir los videos, es muy importante. Si desean que yo les siga trayendo más videos tutoriales así como este, ¿ya? Recuerden que he usado hilos clave el número 12 para realizar este monedero, y así como este monedero voy a estar con nuevos modelos en este canal, que es mi segundo canal, y en mi canal principal de igual manera. Bien, ya puedo decir trabajo terminado. Recuerden colocarle el cierre, recuerden que todo monedero tiene que llevar su cierre y su forro. Aquí está. ¿Ya? ¿Ya? Y si lo hacen para negocio, con mayor razón, para que su tejido quede impecable. Su forro y su cierre lo mandan a colocar. O si lo desean hacer a mano, tengo un video, abajito del video voy a dejarles yo la información, el enlace para que vean ese video, cómo es que yo lo hago a mano. Entonces aquí quedó este hermoso modelo de monedero. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad más que todo este video tutorial. Recuerden compartir los videos, recuerden suscribirse a este canal, a mi otro canal, a unirse a nuestro grupo de tejido, y los invito a pasar por mi página Perú el Arte en Tus Manos. Compartan los videos en sus redes sociales. Si quieren visitar a nuestros amigos de Hilos Clave, abajito tienen la página oficial
para mayor información. Las quiero un montón. Cuídense mucho. Pendiente del canal, hay muchos tejidos, muchos proyectos que yo les voy a estar presentando poco a poco. Ya saben que tengo los videos de los monederos, de los bolsos, les voy a estar trayendo tapetes, todo tipo de tejido. Solamente tengan la paciencia de esperar y compartir los videos. Bien, ahora sí me despido y conmigo será hasta un próximo video.